Con un encantado de conocerle, ha comenzado la reunión entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Ambos han acordado resolver sus diferencias a través del diálogo. En la rueda de prensa posterior, Erdogan ha apuntado que espera más cooperación de su vecino griego a la hora de extraditar a los sospechosos del golpe de Estado. Sin embargo, Tsipras le ha contestado que aunque los golpistas no sean bienvenidos en Grecia, es una cuestión del poder judicial. Esperemos que Grecia no se convierta en un paraíso seguro para miembros de grupos terroristas como FETÖ o PKK. Una vez más, he vuelto a plantear a nuestros amigos griegos nuestra petición de que extraditen a los miembros de FETÖ, ha apuntado Erdogan, mientras que Tsipras le ha contestado que está absolutamente claro que Grecia tiene su propio sistema judicial. La independencia del poder judicial es absolutamente respetada y, por supuesto, la división de poderes es parte inviolable de la Constitución griega. Ha habido ciertamente decisiones de la justicia griega que tenemos que respetar y respetamos. Tsipras ha propuesto fortalecer la cooperación en materia de seguridad, le ha recordado las frecuentes violaciones del espacio aéreo por aviones turcos o la detención de dos oficiales griegos al cruzar la frontera que duró 5 meses.